Nejapa es una comarca pobre. Life here in Nejapa, it's more like a rural community, not an urban, even though we're in Managua. En Nejapa we have limited services. Carecemos de transportes, carecemos de agua, luz. La comunidad de Nejapa es una comunidad que carecíamos bastante de atención médica. A nosotros lo que nos ha bastante beneficiado es tener este centro de salud que es la clínica MOS. Here at AMOS, in our campus, we have a community clinic that is called the Samaritan Clinic. And the purpose of this clinic is to have high quality healthcare at low cost. We're able to provide low cost services because we subsidize the services through donations and also through incomes at the guest house. AMOS's heart has always been to work with the community, and this clinic is no different. We partner with the Ministry of Health and the University of Nicaragua to do a census, and we go door by door and we diagnose community problems. We started to see the needs that the community had, and we started a program that is called the Urban Program. We identify leaders of the community and we train them on how to improve their health and how to prevent diseases. So the idea is that they are like a bridge between the community and the clinic. The people we train to do this work are called consejeras. Consejera ayuda a los enfermos crónicos. Ir a visitarlos, a platicar con ellos, no solo a tomarles la presión, no solo a tomarles la temperatura, nada de eso. A veces a ellos les encanta que los visiten, que lo escuchen y todo eso. Amor nos ha enseñado. Tengan confianza, darle la confianza a ellos. The key part of the solution is the consejeras. They are trained to do home visits to vulnerable people and also to help out with the support group that we have in the clinic. Support groups are focused on chronic disease, pregnant women, and youth. Yo vine un día a consulta y la doctora me dijo que si quería pertenecer a los grupos crónicos, pues yo le dije que sí. Y de esa vez pues ya siempre vengo. No sé, he visto ese cambio de que en nuestra nutrición hemos aprendido a comer qué es lo bueno, qué es lo malo, en las frutas también, y aparte que en lo emocional, porque también nos ha ayudado todo lo que hacemos. Nos sentimos mejor. Los beneficiamos para que ellos se sientan bien, se sientan importantes en la vida, que ellos valen, que a ellos se llenan de vida, de que pueden vivir y seguir. Es mi pasión mía y desear saber más para atenderlo más y darle más cuidado, porque yo los cuido hasta donde yo tengo la capacidad de cuidarlo, ¿verdad?